buenas a todos infrecuentes y bienvenidos a la primera partida de 2024, que me alegro muchísimo de que esté aquí Husky con nosotros. ¡Feliz año nuevo, tío! Muchísimas gracias, Ani. ¡Feliz año nuevo para ti también! Recordad que este contenido está patrocinado por Wizards of the Coast. Además, si queréis haceros con material sellado de Ravnica remasterizada, sabéis que tenéis en la descripción un link tanto al buscador de tiendas como a la propia web de Wizards. En esta edición revisitamos este plano tan querido por la comunidad y tan icónico, con todos los gremios representados en ella, y teníamos muchas ganas de que saliera, la verdad. Además, de verdad, de hecho, bueno, ya habréis visto nuestro vídeo de los mejores reprints de la edición y hoy os traemos una partida en la que vamos a destacar 4 de los 10 gremios, concretamente estos que estáis viendo aquí, y por algún motivo, pues hemos decidido que sean comandantes anime. De hecho, lo ha decidido Panda por algún motivo, que es el que está más en contra de esto, así que yo contenta, la verdad. Sí. En fin, si vosotros también queréis montaros mazos con Ravnica remasterizada, sabéis que podéis protegerlos con Ultimate Guard. En este caso, os vamos a hablar de las fundas katana, que son las que utilizamos nosotros en las partidas para un barajeo smooth, y además también los Sidewinders, donde podéis guardar vuestro mazo y que son tope flama. En mi opinión personal, son mis cajas favoritas para guardar en mis mazos. Ya no solo porque el material es excelente, sino porque me gusta mucho que vienen en 2 colores. Y va muy bien para representar el mazo que llevas dentro. Y en este caso, los gremios de Ravnica, que está muy interesante y son muy bonitas. En esta partida no vamos a tener presente precisamente el gremio Rakdos, que sería el de este Sidewinder, pero tenemos 4 gremios bien representados, pues por 4 artes un poquito waifu, ¿no? Sobre todo Karloff. Karloff, best waifu. En fin, yo creo que ya es el momento de presentar a nuestros comandantes y sobre todo a nuestro invitado de hoy. ¡Vamos allá! Es la primera vez que juego la combinación Orzhov, pero no es la primera vez que juego un mazo de ganar vidas y sé que me lo voy a pasar muy bien junto a Karloff del Concilio Fantasmal. Karloff va a conseguir contadores cada vez que gane vidas, que va a ser constantemente. Y gracias a esos contadores voy a poder exiliar cartas de mis oponentes. Esto va muy fácil. Ganar vidas y ganar la partida. Una partida más en Infrecuentes y esta vez mi comandante es portavoz principal Zegana, que no Zetangana. El mar es nuestro hogar y el cielo nuestro destino. Como ya es parte de la tradición en los Simic, los contadores +1/+1 van a ser importantes en mi baraja, así que voy a utilizar mecánicas como injertar o como evolucionar para generar contadores en todos mis bichos. Es hora de dejar atrás el pasado y evolucionar como buen Simic. Hola Infrecuentes, estamos aquí en una nueva partida de Commander. Hoy jugamos Ravnica Remastered y yo vengo con un mazo Boros, con Aurelia, parangón de la justicia. Si no podemos tener paz, tendremos venganza. Al igual que Aurelia, todo mi mazo va de triggers en la fase de combate, así que cuando vaya a atacar, un resplandor y ¡boom! ¡Llegó la guerra! Hola, soy Sergio, más conocido como Peldaños en redes sociales y nada, me dedico principalmente a hacer contenido de gastronomía, comiendo y demás, alguna cosilla de humor intento a veces cuando me levanto con el día gracioso y un poco más, lifestyle, ¿no? Que lo llaman. Hoy tengo el honor de formar parte del equipo, mi primera partida de Magic y mi comandante va a ser Sabra, reina de los Golgari. Lo muerto se mueve al ritmo de la necromancia. Mi estrategia se va a fundamentar en comerme las cartas, como no podía ser de otra manera, con mi lore y mi trayectoria en redes e intentar que el resto también sacrifiquen las suyas para llevarme yo unas cuantas vidas por el camino. Así que vamos a ver qué tal se nos da el hambre, porque si tenemos muchas significa que la cosa va bien. Oye, espera un momentito. ¿Alguna vez te has querido sumergir en el increíble mundo de Dungeons & Dragons, pero te has sentido perdido porque no sabías por dónde empezar? Es por eso que estamos muy contentos de poder anunciar Dungeons & Dragons Adventurer, una colección oficial de Salvat. En esta pedazo de colección se te irán explicando las reglas de Dungeons & Dragons, al mismo tiempo que aprenderás a crear tu propio personaje y recibirás multitud de consejos muy útiles tanto para ser máster como para ser jugador. Y eso no es todo, porque han pensado la gente a la que nos encanta tener cositas chiquititas en físico, porque cada fascículo traerá dados o unas figuras 2D súper prácticas. Pero atención, esta colección no solo está enfocada para gente nueva. Si ya sabes jugar, encontrarás en sus artículos muchísimas ideas e inspiración. Y bueno, seguramente también te interese saber que en cada fascículo encontrarás una nueva aventura, lo cual es una auténtica pasada. Si queréis haceros con esta colección, podéis hacerlo tanto en vuestro kiosco más cercano como de forma online en el link que os dejamos en la descripción.
Porque además, si os suscribís a la colección tendréis ventajas exclusivas como descuentos especiales, una bandeja de dados, un archivador súper chulo y hasta una cárcel para aquellos dados que se portan muy mal y solo saquen pifias. Por cierto, con la suscripción el envío a vuestra casa será gratuito y garantizado, incluidas las Canarias. Y si quieres tener lo más exclusivo de todo, os recomendamos que os hagáis con la suscripción premium de la colección. Porque además de todas las ventajas de la suscripción normal y de toda la colección, recibiréis 5 exclusivas monedas de plata con los personajes de la colección y un marco para exhibirlas. Y ya está, esperamos que os animéis con esta pasada de colección de Dungeons & Dragons Adventurer de Salvat. Y ahora, vamos con la partida. Muy bienvenido, Pelaños. ¿Cómo estás? Un placer, muy bien. Nos alegramos mucho de tenerte aquí. Gracias, yo también, de que me deis la oportunidad de manquear un poco. Bueno, pues hemos venido. Que me ha parecido muy como de abuela. Muy bienvenido, Pelaño. ¿Quieres unas galletitas? Un platanito, un yogur. Sí, verdad. Bienvenido, Panda Rojo, es también. Es que, hombre, yo hace mucho que no juego. No, yo nada, hace mucho que no tú, juego. Pero tú de normal, porque vives lejos, perro. Un perro. Perro. De hecho. Es un perro. No, no, bien, bien. A ver qué tal, porque va de que no sabe, pero habéis dado el mazo más potente. Pero ¿cuánto hace que no juegas? ¿Aquí? Hace media hora, ¿no? A ver, jugar ayer, pero aquí, jugar aquí, tiempo. Tiempo. Claro, claro. Es que lo tenemos en Valencia. No, entonces... pero con la trayectoria que tiene, tendrías que nerfearte, tío. Tendrías que jugar. Una mano solo, ¿no? En plan. Exacto, algo así. O tapa tu ojo, haz algo. Yo he dicho que juego hace muchos años, no que juegue bien. Ojo, no es lo mismo, no es lo mismo. Eso es lo que me pasará a mí. Cuando lleve muchos años seguiré jugando mal, pero llevaré muchos años. Bueno, macitos temáticos de Ravnica hoy, así que a defender vuestro gremio todos. Un poco otakus, también te digo. También. Poco, tío. Me mola. un poco. Sí, creo que el tuyo es el menos, ¿no? Al final. ¿Cómo haces a Carlos anime? Qué jodido. Complicado. Yo creo que el de él sí que es full anime y el mío, la verdad, que también. Boros anime a tope. Esto parece unos cartones, ¿eh? ¿Te das cuenta? Cuando está Panda parece unos cartones esto. Es que es como un bar aquí, venimos a charlar y a jugar, ¿no? Perdón, perdón, empieza. ¿Jugamos? ¿Jugamos ya? Bueno, venga, va. Unos cartones. No. A ver qué tal. Pues vamos para allá. Empiezo porque estoy en el lugar de empezar, porque por algún motivo siempre me asignáis este espacio. Así que voy a empezar, como siempre, robando. Comienzo humilde. Voy a bajar un templo del silencio que entra girado y me permite hacer scry de uno. Que se va a quedar. Me parece correctísimo. Y con esto te voy a dar turno. Gracias. ¿Scry es inglés? Scry es inglés. ¿Qué significa? Adivinar. Adivinar. Uh-huh. ¿Pero eso es scry? ¿Sí? Hostia, no la había escuchado nunca la palabra, ¿eh? Es scry en este juego. Igual es igual. Igual, exacto, exacto. Hay como palabras de la jerga, ¿no? Uh-huh. Vale. Pues yo robo uno. Perdón, que no lo he dicho. Robado sin avisar. Está feo. Ha robado de verdad. Y pongo el bosque y lo giro para activarlo, porque hay que girarlo para activarlo, lo he aprendido. Empieza, empieza fuerte, ¿eh? Tutoriales de peldaños. Y le meto los elfos de las sombras oscuras, que tiene 1-1 y es un elfo droide. Druida. Un elfo androide. La traducción simultánea va perfecta. Increíble, increíble. Hostia. Hostia, qué ortopédico, ¿eh? El elfo droide, tú. Pero bueno. Bueno, empezamos bien, no sabiendo ni traducir las cartas que estoy jugando. No sé por qué Druid me sale droide. No sé, supongo que será del androide de Dragon Ball. Pero bueno, era druida, ¿vale? Hacer la fe de rata siempre está bien. Y si lo giro, pues me genera maná negro. Así que nada. No, maná negro quitándote una vida, ¿eh? Bueno, ya ha aprendido, sí. Vale, ya se quería ahorrar la vida. La vida, sí. Cuela, cuela, ¿no? No sé cuál es el nivel de peldaños, pero ese turno uno no es humilde para nada. Y si no me hago el tonto, ¿sabes? ¿Y me toca? Sí. Venga, pues robo de turno y... Una pregunta. ¿Por qué cuando robas haces así? Es como los futbolistas cuando entran en el campo. Te puedo dar una respuesta que suene guay, que es porque le doy suspense, y te puedo decir otra que es que soy tonto. Que probablemente la más probable de todas. Es que a veces veo a Isma también robar y hacer así, y es un comportamiento... Te voy a decir la real, es de tryhard. Vale. O sea, es la actitud de los tryhard. No, ¿sabes? Yo creo, no sé en qué momento lo empecé a hacer, pero yo creo que es para asegurarte de que solo ha robado una. ¿Sabes? Es como un... ¿Y qué he robado una carta. ¿Qué ha robado? A ti te lo voy a decir. Pero es como, a veces puedes hacer así, robas dos, entonces el recorrido asegura que has robado una. No sé. Vale.
La respuesta fácil es que soy tonto. Pero bueno, voy a jugar una isla y voy a agregar un mana azul para jugar el Cloudfin Raptor, que es un 0-1 que vuela, pero que tiene evolucionar. Es decir, que si entra una criatura más fuerte, tanto en fuerza como en resistencia, gana un contador +1/+1. Puede que un 0-1 por un mana no parezca gran cosa, pero dadle un par de turnos que veréis cómo el polluelo este va a acabar creciendo. Y te paso turno, Panda. Perfecto, pues robo de turno, juego una atalaya que entra enderezada porque no tengo tierras y pago un rojo para jugar a este Goblin 1-1 con prisa y que además tiene batallón. ¿Y qué es batallón? Pues que si ataco con esta criatura y otras dos, van a ganar la habilidad de dañar primero y arrollar. Y no van a poder ser bloqueadas por tokens. ¿Por qué me miras a mí? Porque tiene prisa y no sé. Te doy de uno. Me ha mirado cuando ha bajado la tierra, ya sabía yo que... Vale, pues mi bicho es un 0-1, así que no voy a bloquear. Primera sangre, a 39. Y te doy turno. Muy bien. Solo voy a decir una cosa y es que no me extraña que le hayan dado el mazo de goblins a Panda. Le representa perfectamente. Voy a enderezar, a robar, con todo el cariño del mundo, de broma. Y vamos a bajar un pantano, a pagar dos y a jugar el Tice Drinker. No sé qué es un tice, pero solo sé que es un vampiro 2-1 que tiene un vínculo vital y extorsionar. Y lo que hace extorsionar es que cada vez que yo juegue un hechizo puedo pagar o blanco o negro y todos vais a perder una vida y yo voy a ganar esa misma cantidad de vidas que ustedes pierdan. Pinta bueno. No me gusta, la verdad, no me gusta, ¿eh? Igual le tenía que haber pegado a ella. Me gustan los vampiris. Puede que la habilidad de extorsionar de esta cartita de Anya haya pasado desapercibida, pero esta mecánica es una de las claves de su baraja y estoy seguro de que nos va a dar más de un problema. No solo porque gana vidas y eso dispara a su comandante, sino porque además extorsionar se puede apilar, entonces puede utilizar varios efectos para ganar muchas vidas y eso va a dar más de un dolor de cabeza en la partida, ya veréis. Hostia, empezamos con extorsiones, me parece increíble, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿De hacer daño de verdad? En plan, ¿es algo más que cartas? Parece increíble que haya este tipo de habilidades, ¿no? A lo que me toca, sí que robo una. ¿Y no enderezas? Enderezas primero y luego robas, no pasa nada. Vale. Enderezo y tranqui. Vale, enderezo. Tiene ganas de robar. Y voy a sacar, me encanta picar cositas. Yo robaba cartas en el patio de pequeño, era un poco cabrón. Era de los malotes, sí. De robar cartas. Era de los que apostaban tazos y me llevaba algo más que la apuesta, ¿eh? Hostia, sí, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado no me con siento tu bien, de las pocas veces que he robado en mi vida. A ver si va a tener cartas de beta en su casa, las robó ahí. Pues voy a girar estas dos y este lo voy a usar para darme uno de mana negro y quitarme uno de daño. Vale, me resta aquí. Se le iba a restar en el de ella, tío. Estábamos ya preparados. Estábamos preparados, si no se la quitaba. Y como tengo uno de bosque y uno de mana negro, puedo echar al mago del gremio del enjambre. Las criaturas que controlas obtienen +1/+0 y ganan la habilidad de amenaza hasta el final del turno. Eso si gasto 4 de mana negro al girar y si gasto 1 de bosque al girar, pues gano 2 vidas. Y tiene 2 de ataque y 2 de defensa. Y voy a tirar el Golgari Rot Farm, que entra girada y me tengo que llevar esta. Ah, amigo, por eso ha jugado el mana del para poder jugar el otro. Efectivamente. Y me toca, supongo. Sí, te toca. Y no puedo pegarte, pero te pego. Ah, vale, digo, ¿cómo que me quieres pegar si es mi turno? Vale, pues enderezo, robo de turno. Voy a jugar el Hinterland Harbor, que como tengo una isla entra enderezado, da mana verde o azul, y voy a pagar 2 para jugar Druida de la Incubación, que es una 0-2, que si la giro da mana de cualquier color que pueda producir una de mis tierras, pero, truquito, si tiene un contador +1/+1, da 3 en vez de 1. Truquito, dice. Truquito. Truquito para ti. No tiene contadores, no tiene contadores. Pero el que sí que tiene contadores es mi Raptor, que como tiene evolucionar, ha entrado un bicho con más resistencia que él, entonces gana un contador +1/+1. Y Panda, tú me has atacado antes, ¿verdad? No. Así que te voy a devolver ese puntito de daño tu rostro, tío. Sí. Pues no puedo hacer nada. Todos sabemos que los mazos los hace Husky. Ha hecho cosas ya, evolucionar, no sé qué cosas hay raras. Me ha pegado porque dice que le he pegado, no me acuerdo yo eso, la verdad. Husky, ¿qué pasa, tío? Haciendo trampas. ¿Te has cogido el mazo ganador? Veremos. Más de uno estará pensando que mi mazo no hace gran cosa, porque primero baja un 0-1, ahora baja una 0-2, pero de momento el Raptor ya es un 1-2, y esta druida, hacedme caso, que en el próximo turno, cuando le pueda poner un contador, va a ser la estrella de la baraja. Y paso turno. Muy bien, muchas gracias, Husky. Enderezo, robo de turno,
Atentos, ¿eh? Voy a jugar una tierra que para que entre enderezada os tengo que mostrar un plane o una montaña. Plane. Es del Señor de los Anillos, digo, no la conozco esa. Es del Señor de los Anillos, sí señor. Maraña, calma furiosa. Voy a girar mis dos manas y voy a jugar Valiente de Casa Solar. Es un soldado humano 2-2. Tiene dañar primero y además tiene mentor. Mentor lo que hace es que cuando ataque con esta criatura y con otra criatura, si la otra criatura tiene menos fuerza que esta, que el, digamos el valiente, pues le pondrá +1/+1. O sea, es como que hace de mentor, literal. ¿Me estás copiando lo de los contadores? ¿Eso bueno, es lo que pasa? Que sé. Mazo lo has hecho tú. O sea, tú eras. Vale, no tiene prisa, pero este sí. Y yo creo que ahora ya sí, por igualar la mesa y que todos estemos a 39, Anya. ¿Y turno? Muy bien. Ya estamos todos... Está bien. Igualitos. Lo he hecho para igualar. Bastante bien. Es la primera vez esto. 39 vidas. Puede ser que en acabar el turno 2 y todos con 39, es posible que sea la primera vez. Sí, sí. Ok. Me estaba mirando ahora. Literal, ¿eh? No se puede evitar, es. Sí, sí, sí. Tenemos que poner una mesa de 4 así, uno a cada lado, como en el parchís. Nada, hay que ponerse los biombos tipo COVID, ¿sabes? En plan de... Exacto, exacto. Voy a bajar el altar sin dios, que me hace 2 daños si quiero que entre enderezado. Quiero que entre enderezado. No pasa Hostia, nada. ¿Eh? Irán volviendo. A tope. Okay. Jugada kamikaze. Un poquito, sí. A mí me huele mal la jugada kamikaze, ¿eh? Sí. Voy a pagar 2 para jugar el encantamiento de Alba de Esperanza. Esperanza para mí, no para ustedes. Siempre que gane vidas, puedo pagar 2 de mana. Si lo hago, robaré una carta. Si pago 3 de cualquier color y 1 blanco, voy a crear una ficha de criatura soldado blanca 1-1 con vínculo vital, que me interesa bastante. He jugado un hechizo, no, así que voy a proceder a la extorsión. ¡Pup! Estas 2 que he pagado van a volver a mí. Todos os picáis una vidita. Se acabó, ¿no? Lo de 39 todos. Ya, no. Y yo me gano 3. ¡Hostia! ¿Cómo se han movido las vidas, eh? Sí. ¡Hostia! Claro, ya cada vez que juegue algo, si paga ese maná, nos perdemos y ya gana. O sea, claro. Nosotros aquí, ¡ah, qué guay! Se paga 2 vidas. Tal. Pobre Anya, el primer turno. Aún me acuerdo de mi yo de pobre Anya, no le va a atacar que no tiene nada. Los números juegan en mi contra, sí, creo. ¿Qué? Lo siento, Husky. Perdóname. Los ceros de ataque juegan en mi contra. Un poco. Tiene vínculo vital, así que ganamos. ¡Qué cojones! Ojalá tener más maná para ir robando, pero... Empiezo a entender por qué lo de los asesinatos en la mansión Karloff, ¿eh? Ya veo por dónde va la cosa de por qué lo asesinan. ¡Hostia tú! Ya empezamos con la extorsión. Si es que la propia palabra lo dice, extorsión, si es que suena mal, si es que eso lo hace la mafia. ¿Cómo no va a ser malo eso en la partida? No me asusta perder vidas con este mazo, ya que es un recurso muy valioso, pero que voy a tener en grandes cantidades. Así que mi menor problema es perder vidas, porque como acabáis de ver, las gano más todavía. ¡Listo! Esto es todo. ¡Vas! Hostia, tío. Esto tendría que ser una asignatura en el colegio, tío. Me parece increíble. O sea, si te aprendes estas cosas, probablemente te dé muchas competencias transversales, ¿eh? O sea, memorizar todas las jugadas y tal. Sí, sí, sí. Casi como o sea, no entiendo que un chaval de mi clase tuviese callado que juega a las Magic y suspendiese matemáticas, por ejemplo. O sea, las reglas, tío, son teoremas de Pitágoras, tío. El creador del juego, Garfield, es profesor de matemáticas. Es que claro, tal cual. Tiene sentido. Me lo creo, sí, sí. Qué locura. Enderezo. Robo otra. Va pillando el... O sea, como destartalo todo, tío. Todo, tío. Qué manazas de garza. Voy a volver a bajar el bosque, que me había subido antes. Los giro. Para ir generando maná, giro también al elfo de las Deep Shadows y como quiero en este caso el maná negro, me voy a cargar una vida y voy a jugar a mi comandante, Saura, reina de los Golgari. Lo muerto se mueve al ritmo de la necromancia. Que es una criatura legendaria, chamán elfo, que siempre que sacrifique una criatura negra puedo pagar 2 vidas. Si lo hago, pues cada jugador sacrifica una criatura. Y ahora la otra habilidad es que siempre que sacrifique una criatura verde, puede ganar 2 vidas. Empezamos con lo fuerte, hay que sacar a la comandante ahí a que dirija las tropas, que la estrategia se tiene que empezar a cocinar ya. El comandante de Pelda ya está en la mesa y me asusta bastante. Mi mazo depende de las criaturas en el campo de batalla y el suyo va precisamente de hacernos sacrificarlas, así que tengo miedo. Vale, pues como puedo atacar con el mago del gremio y el enjambre, ataco. Así que lo giro. ¿Y a quién atacas?
Pues a ti, Husky, por hablar. ¿Y yo para qué pregunto? Por hablar. ¿Por qué, Husky? Hay que hacer focus. Le estamos enseñando, me gusta, pero... Me gusta, me gusta. Sin tener que haber hecho mucha presión, me gusta. Madre mía, lo hemos envenenado y acaba de empezar a jugar, es increíble. Sí, me parece guay la estrategia de quitarse a uno cuanto antes del mapa. Y yo creo que el jugador veterano es el más peligroso, ¿no? Me voy a vengar. ¿Cómo es ese gif de Michael Scott así como mordiéndose los labios? Pues... Vale, pues recibo y me toca. Y bien. Pues voy. Enderezo. Robo de turno. Pues voy a pagar 2 manas y voy a evolucionar a vuestros ataques. Voy a convertirme en alguien inerte a ellos con la planeadora Tritón. Es un 1-1 que vuela y que cuando entra al campo de batalla le puedo poner un contador +1/+1 a la criatura objetivo que yo controlo. Y además por 5 prolifera. Para quien no lo sepa, prolifera es que donde ya haya un contador puedo poner otro. Y el contador se lo voy a poner a la druida de la incubación, que no tiene. Pero lo que sí que pasa es que ahora da 3 manas esta señorita. Entonces voy a pagar 3 verdes para jugar el Krasis Renegado. Es un 3-2 con evolucionar y siempre que evoluciona le pongo un contador +1/+1 a cada otra criatura con un contador +1/+1. Y ahora sí pasan cosas, y es que este bicho es más pequeño que este, así que evoluciona de nuevo y ahora tiene 2 contadores. Por lo que voy a jugar una Breed Impulse girada, yo no tengo vidas para pagar, por vuestra culpa, por cierto. Y donde las dan las toman, Peldaños, 2 para ti volando. Pues nada. Y acabo mi turno. Pim pam, ¿eh? Sí. Truco, truco. Muy bien. Joder, turno humilde, ¿no? Sí, sí, sí. Vaya, me habéis enfadado, me habéis enfadado. Tengo que hacer el modo turbo. Que sepas que los 4 mazos los ha preparado él y ha elegido quedarse este, ¿eh? Ojo. Madre mía. Ojo. Elegido no. O sea, el suyo es el de comer, el tuyo es el de tonto, el suyo es el de controlar y el mío el que quedaba. Boros de tonto. Enderezo. Pedazo de turno. Contador a la druida, agrega 3 manas a partir de ahora y encima puedo bajar el Krasis que va a repartir contadores a todos mis bichos. Esto empieza a funcionar. Robo de turno. Voy a jugar Arid Mesa, que es una tierra que voy a pagar 1 vida para sacrificarla y buscarme una tierra de mi mazo. Y me traigo la Fundición Sagrada, que cuando entre en el campo de batalla puedo pagar 2 vidas, si no, entra girada. Voy a pagar 2 vidas. Brave. Pues literal, con todo mi mana, porque tampoco que tenga mucho. Vamos a jugar otro goblin, al señor Kenkro, líder de la calle Ojalata. Es un goblin o trasgo, aquí en español es trasgo, 1-2, que siempre que este señor ataque, pongo un contador +1/+1 sobre él y creo una cantidad de fichas de criatura trasgo rojas 1-1 igual a la fuerza de Kenkro. Si lo vas a llamar Kenkro, llámalo Canekro, ya directamente. No, no, yo, o sea, esto lo he llamado Kenkro toda la vida. O sea, lo de Krenko, nada, Kenkro. Ah, se llama Krenko. Claro, claro. Pero que yo desde el primer día lo he leído ya así. Y así, bueno, tú le llamas Canekro más de una vez. Yo siempre lo llamo Canekro, pero es que pensaba que... Canekro, líder de la calle Ojalata, pues también vale. Pensaba que de manera genuina se llamaba Kenkro, te no, lo no, juro, no. Por escucharte. Sí, 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 porque siempre lo he dicho así. Juego a Kenkro, que no es Kenkro, que es Krenko, pero bueno, Anya también le llama Canekro, así que un goblin ya familiar en esta casa, ¿no? Gracias, Canekro. No tiene prisa, con lo cual pues no voy a poder atacar, meterle ese contador, crear mis fichas, pero estos dos sí. Me voy a fase de combate, voy a atacar con Valiente y con el goblin a Anya, que hará que, como el goblin tiene menos fuerza que el valiente, se le ponga un contador +1/+1 al goblin y aún no puedo hacer batallón porque me está faltando una criatura que no tiene prisa. Anya, te voy de 4. ¿Cómo estás? Vuelve con los humanos, por favor. Valiente y el goblin me gusta bastante como cuento infantil. Valiente y el goblin. Voy a atacar con Valiente y el goblin. Me gusta. Valiente y el goblin. Vale, pues no voy a hacer nada más y te voy a dar turno. Pues voy a ir enderezando. Robo de turno. Voy a bajar un huerto exótico que entra enderezado y vamos a traer a mi queridísimo Carlos, el bueno de Carlos del Concilio Fantasmal. Este men es un consejero espíritu 2-2 que siempre que gane vidas voy a poner 2 contadores +1/+1 sobre él mismo. Si pagara 1 blanco y 1 negro y le quitara 6 contadores +1/+1, exiliaría a la criatura objetivo. Ha entrado un hechizo, pero esta vez no os voy a extorsionar. Es un detalle. Bien. Gracias. Detallín, ¿no?
En cambio, lo que voy a hacer es pegarte, panda. Ah, con un... Nada, no voy a bloquear. No, pues te entran dos. Tiene vínculo vital, gano dos vidas. Y como he ganado vidas, le pongo un contador a Carlos, +1, +1. Bastante. De hecho, le pones dos. ¿Le pongo dos? ¿Porque he ganado dos vidas? No, porque pones dos contadores siempre que ganes vidas. Ah, no sé leer, ¿te imaginas? Porque leer la carta explica la carta. Sí, 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 fantástico. Anda, he ganado vidas, así que voy a pagar dos para robar una carta. Como esta. Qué sinergias tan bonitas tienen estos mazos, ¿eh? Qué bien hechos están, ¿eh? Esto es Anya. Esto soy yo. Por mucho que haga así, se cura vidas. ¿Qué pasa con ese mazo? Anya, basta ya de curarte. Basta ya. Ahora empiezan las sinergias de ir ganando vidas y de ir poniendo contadores. Poco a poco, este señor se va a volver gigantesco. De momento, no sé cómo va a evolucionar la partida, pero me da miedo Anya, la verdad. Tiene una criatura con lifelink y extorsionar, tiene el comandante que gana contadores, tiene una carta que le permite robar cartas cuando gana vida. Pinta bastante bien la partida para ella. Esto es todo lo que tenía que hacer. Así que vas, Don Peldas. Vale. ¿Cómo? Pues, Don Peldas. Le pone motes a las cartas, no se lo va a poner al invitado. Don Peldi, ¿has dicho? Don Peldi, sí, sí. Don Peldi. Vale, pues nada, enderezo. Es que iba a robar ya, ¿eh? Le puede el ansia. Lo primero, lo primero. Le puede el ansia. Tiro el pantano. Voy a girar estos dos para tener maná para jugar el malhechor Golgari. El tipo de criatura es un guerrero humano y tiene uno de fuerza y uno de resistencia. Y nada, básicamente cuando esta carta muera, la pondré, pondré la carta de la criatura objetivo de mi cementerio en la parte superior de la biblioteca. Y también tiene dragar, que es que cuando esté en mi cementerio puedo robármela en vez de robar. Puedes robarla en vez de robar. Sí, o sea, el dragar cuando está en el cementerio, en vez de robar del turno, recuperas esa carta y tiras del mazo al cementerio lo que te ponga. En ese caso pone 4. ¡Qué guapo! Voy a girar esta también y voy a meter un sacrificio. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a meter un sacrificio. Voy a meter un sacrificio. De hecho, voy a meter dos. Voy a tirar esta carta, que es bancarrota en sangre, y pues eso. Tengo que... Es un hechizo con el cual sacrifico dos criaturas y robo tres cartas. Voy a sacrificar esta, que es una criatura negra, y esta, que es una verde. Y, bueno, como he sacrificado una negra y una verde, puedo activar las dos habilidades del comandante. Que básicamente es que yo me cobro dos vidas, pero también las gano, con lo cual me quedo en tablas. Lo que sí tenéis que hacer vosotros es sacrificar una criatura. Por orden de turno, yo sacrifico la planeadora Tritón, que es la menos relevante que tengo. A mí se me va el valiente. Era muy valiente. Era valiente. Murió valientemente. Uy, esto me fastidia un montón, ¿eh? Tú quítate a la que te suma vidas. O al comandante. Latice, se pira. Empieza la pesadilla, empezamos a tener que sacrificarnos bichos. Esto era lo que me daba miedo. De momento he podido sacrificar un bicho más o menos irrelevante, pero a partir de ahora mis bichos me gustaría que se queden en la partida, la verdad. Vale que no me importa perder vidas, pero perder criaturas sí que me importa. Y más aún si ya no puedo extorsionar más. ¿Cuál es el punto? Se acabó la extorsión. Sí, pero ahora viene el roba cartas. Ya, ya. Venga, vamos a ver qué... Hostia, qué guapo. ¡Oh, qué guapo! Tengo miedo. ¿Y este Bulbasaur? ¡Dios mío! ¡Qué guapo este Iron Man, ¿no? Yoshi es una criatura fuerte... Es un camiseta. No sé lo que hace igual a esa mierda, pero tiene pinta de ser muy cabrona, ¿eh? Muy dura, va muy dura. Bueno, ya se están empezando a ver los brotes verdes de lo que va el mazo que llevo. Así que nada, hemos empezado ya a robar cositas y he visto cartas que pintan demoníacas, ¿eh? A ver luego qué desempeño tienen en partida, pero el dibujo ya asusta, así que vamos a ver. Voy a atacar a Husky con este. Ojo, ¿eh? Ahora te puede... Ahora ha cambiado la película. Nah, yo acepto que está Tunnel Vision y solo tiene una persona delante y ya está. O sea, el Magic original era uno contra uno, lo entiendo perfectamente. Es un OG del Magic. Exacto, ya son muchos años en esta carrera. Y como siempre, después de recibir el daño, le pregunto, ¿me toca? Sí, efectivamente.
Bueno, no es que me haya encaprichado con Husky, es que me ha dicho que, no sé, lleva jugando desde que prácticamente yo nací, así que me apetecía marcarme un poco la épica de David contra Goliat, así que a ver si tiramos a ese titán. Pues enderezo. Ah, no sé, ¿puedo hacer algo más? No lo sé. ¿Robo? ¡Hostia! Ha sido buena esta, ¿eh? Vale, voy a aprovechar el mana que tengo, voy a pagar 3 manas con la druida y voy a pagar 2 más, para un total de 5, y voy a jugar a Roalesk Apex Hybrid. Este bicho es un 4-5 con volar, con arrollar, y que cuando entra al campo de batalla pone 2 contadores +1/+1 en otra criatura que controlo, y que cuando muere prolifera y luego prolifera otra vez. Van a saltar varios triggers, el primero es el de Roalesk, luego tengo también el evolucionar del Krasis y el evolucionar del Raptor. Entonces lo voy a resolver de forma que primero le voy a poner un contador al Raptor porque ha entrado una criatura más fuerte, así que tiene 3. Ahora le voy a poner un contador al Krasis por su propio evolucionar, y esto lo que hace es que a cada criatura que tenga un contador +1/+1 le puedo poner un contador +1/+1. Por tanto voy a poner un contador al Raptor, un contador a la druida y este no porque es el mismo. Y ahora sí resuelvo la habilidad de Roalesk, que es poner 2 contadores en la criatura objetivo. Voy a robarte un dado. Hostia, por la cara. Y lo voy a poner aquí. Bueno, son 3, de hecho. ¿Pero no te gustan los dados que te han puesto? Es que son de 12 y para un 3, ¿no? El de 12 lleva el 3. Este turno ha sido intenso en cuanto a triggers, ¿eh? Que si trigger al entrar al campo, que si trigger de evolucionar, que si trigger de la habilidad del Krasis... No me puedo quejar. Tú pones los contadores de 1 en 1 y yo los pongo de 2 en 2. Tú te comes el fuet con piel, yo me como el fuet con plástico. Y ahora voy a atacar. Claro, porque... Vacilarme, ahora estoy en ese mood de decir, bueno, es que Anya tiene 40 vidas, pero es que Peldaños no para de pegarme, entonces... Voy a pegar a Panda. Es que... Vale. La lógica no falla, Panda. No, a ver. Venganza o equilibrio. Tú eliges cómo ejercer tu poder. Eso es Thanos, la pastilla, ¿no? Roja o la azul, Morfeo. Un poco Thanos, eso. Le voy a pegar a Anya, creo que es la decisión correcta. Te ataco de 4 por el aire. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo estás? Y con esto y un bizcocho, te paso turno. Ole, enderezo antes de que te arrepientes de nada. Robo de turno. Toma, la que quería. Voy a jugar un plane. Así, por la cara. Porque puedo. Jugada plana. Jugado planar. Y con estos 4, entra mi comandante. Ole. Aurelia, parangón de la justicia. Si no podemos tener paz, tendremos venganza. Criatura legendaria Ángel es un 2-5 que vuela y tiene mentor. Al comienzo del combate en mi turno, voy a elegir una criatura objetivo que controle. Y hasta el final del turno, esa criatura obtiene +2/+0 y gana la habilidad de arrollar si es roja y la habilidad de vigilancia si es blanca. ¿Y si es los dos colores? Pues las dos cosas. Roto. Pues como no puedo hacer nada porque no tengo más manas, me voy a fase de combate y entonces ya se activa la habilidad de mi comandante, de Aurelia. Voy a elegir una criatura para darle +2/+0 y dependiendo del color, que en este caso no va a depender porque son las dos rojas, pues va a tener arrollar. Le voy a dar el +2/+0 a Kenkro, pues +2/+0 a Kenkro y tiene la habilidad de arrollar hasta el final del turno, ¿vale? Anya, te voy a ir con Krenko o con Kenkro. Kanekro. Kanekro, también. Tiene muchos nombres este señor. Que al atacar se le pone un +1/+1, con lo cual ahora es un +3/+1. Pero ya es más difícil esto, ¿eh? Ah, un contador y un 2. +3/+1. Y además, creo, fichas de trasgo rojas 1-1 igual a la fuerza. Lo que quieres decir que me vas de 4. Yo te voy de 4, pero además voy a crear 4 goblins 1-1. No puedo dibujarlo. No, porque estoy nervioso de verte ya que lo vas a dibujar al revés, tío. La ficha es así. Pero es que me gusta más el otro lado. Pero el otro lado no tiene casilla para la fuerza ni el nombre. Claro. Qué chico, de verdad. ¿Aquí va el nombre? No. Es que cuando Isma siempre hace el revés. Pone el nombre aquí y luego la fuerza y resistencia aquí. Y tú lo escribes del otro lado. 1-1. ¿Te parece bien? Nos quitan el patrocinio como sigamos usando los tokens así de mal. Pero sí que... A ver... ¿Y esto es un trasgo rojo? ¿Le tengo que poner? Panda rojo. Tienes gafas, ¿no? Lo sabía, tío. Se llama. Es que he visto un trazo así y he dicho mi barba, tío. Esa relación complicada se llama tensión sexual. Un poco. No resuelta. Exacto. Yo algo que aprendí desde pequeño es que los que se pelean se desean. No sé yo el rollito que llevan Husky y Panda. Yo acabo de venir aquí por primera vez. Entonces no sé lo que se cuece en estas oficinas, pero bueno, entiendo que es algo más que un simple pique, incluso que una simple amistad. Tengo 4 huskies rojos moqueantes. ¿Me lo puedo llevar a mi casa, por favor?
Es súper mono. Pero a ti te está pegando Kenkro. Bueno, que me pegue, si sus trasgos son tan lindos. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo estás? Me encanta la sinergia que hace Aurelia con Krenko. Fue una de las primeras cosas que añadimos cuando montamos esta baraja Boros, pero que haya puesto Goblins con mi cara... ¿A quién voy a engañar? Si es que los ha hecho adorables. Panda no hace más que quejarse y quejarse, y es que no sabe hacer otra cosa que quejarse. Pero lleva dos de sus tribus favoritas en un solo mazo, así que no sé de qué tanto se queja. Y te doy turno. Estupendérrimo. Voy a robar. Voy a bajar un pantanito. Voy a poner aquí. Y voy a pagar 5. Ostras. Para bajar a Obsedad, el Concilio Fantasmil. Este espíritu consejero es un 5-5 que cuando entra en el campo de batalla, el oponente que yo escoja va a perder 2 vidas y yo voy a ganar 2 vidas. Al principio de mi paso final, puedo, si quiero, exiliar esta carta. Si lo hago en el principio de mi siguiente mantenimiento, la voy a volver a poder poner en el campo de batalla. Y tendrá prisa, además. Es bastante versátil porque puedo escoger si la quiero para ganar vidas o si la quiero para defenderme en caso de necesitarlo. Es una carta que va muy bien en este mazo, me gusta mucho. Quería meter un dato curioso sobre Obsedad, y es que Karloff, el comandante de Anya, es parte de los Obsedad, que es como una especie de consejo de fantasmas dentro del gremio Orzhov, así que bueno, estaba guay que estuviera dentro del mazo. Pues es el momento. Llegó el momento. Caen las murallas. Vas a perder 2 vidas. Vale. Te ha tocado a ti, porque tienes más. O sea, estaba ahí relajado y de repente... Sí. Nunca sabes cuándo te va a caer una. Lo saco del trance, pero hostias. ¿Me pasas ya la estaba pelota? Estaba él en su cabeza haciendo todas las jugadas posibles para su turno y de repente pierdes 2 vidas. Y no solo eso, sino que las gana ella también. No. Al ritmo de Shakira, que no es para menos. He ganado vidas, así que se triggeré al bueno de Carlos. Voy a ganar 2 contadores más. Puchi puchi, 4 contadores tiene. Tú hacías contenido de comida, ¿verdad? Uh-huh. Pues te vas a comer una hostia, lo siento mucho. Lo siento, o sea, te he pegado antes. Me disculpo, pero es que tienes una Diana en la frente ahora mismo. Claro. O sea, no he hecho una broma, le he hecho una faltada. Sí, sí, yo iba a decir, no sé qué es más duro, si la hostia o la broma, la verdad. Empezaba con el chiste ya directamente, vamos, se ha faltado cagarte en mis muertos. No, hombre, no. Todavía y le pegas de 6 de comandante. Sí, de 6 de comandante. 6 de comandante. Esa no te la hemos contado. Esa te la hemos contado. 21 de comandante, sí, ya está. Luego. Si un comandante te hace 21, no en un golpe, ¿eh? O sea, tú vas acumulando. Acumulado. Pero si te hacen 21, fuera de la. Aunque tengas vida. Sí. Sí. Es una ley del juego. Hostia. Se lleva 6 ya. ¿Y qué relación tiene eso con el 21 de básquet o el 21 del de bíceps? A saber. Increíble, el igual 21 es un número mágico, ¿eh? Igual aquí es la mitad de tu vida más 1. No lo sé, porque empezamos con 40 vidas. Nunca lo había pensado, pero eso tiene sentido. Me acaban de decir que si el comandante te mete 21 puntos de daño, la palmas ya. O sea, aunque no llegues a 0 como tal, por alguna razón el 21 es el número mágico. O sea, no sé qué relación tiene, pero he jugado al 21 de básquet, he hecho un 21 de curl de bíceps. No sé qué tiene ese número, pero algo tiene. Habrá que descubrirlo, porque es algo mucho más allá de las cartas incluso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vale. Con esto y un bizcocho ya... ¿No? ¿No? Este pibe es el Endstep, así que lo voy a exiliar. ¿Qué os parece? Aquí se queda. Ya volverá. Bueno, está bien, porque tenía un bloqueador 5-5 y ya no lo tiene. Mola, sí. Los dementores. Me parece que luego va a tener un 5-5 con prisa, sí, pero sí. Sí. All right. Tranquilito. Pues ahora sí, tu turno. Vamos. Vale, pues enderezamos. Está dando robo antes, aprendido. Muy bien. Vale, ahí. Ahora sí que robo. Hostia, al cambio de estrategia. Vale, voy ya empezar a girar. Una de pantano, otra verde. Otra de verde y pantano. Y voy a meter la maraña necroflorecida que entraría girada de no ser porque tengo un pantano. O sea, tengo un bosque que os lo voy a enseñar. Ok. Vale. Hermoso. Esa es la condición para que no entre girada. Que la voy a girar para utilizar su maná. Y meter la sierpe pútrida Golgari. Solo serás tú, ¿eh? Sí, es un insultaco, ¿eh? Si utilizo mana negro, pues sacrifico una criatura. El jugador objetivo pierde una vida. Y tiene 5 de ataque y 4 de defensa. Empiezo a dudar
de que Peldaños no supiera mucho de Magic, ¿eh? Porque ¿cómo ha controlado que el maná quedaba flotando y no ha cambiado de fase para poder jugar un maná un poco extraño, ¿no? ¿Eso o no sabía lo que hacía? Vale, pues sí, vamos a ver si tumbamos a Anya, así que yo voy a hacer mi pequeña aportación atacando con mi comandante. A mimir. Ahora que he aprendido lo que es el daño de comandante... Uh-huh. A mí no solo me gusta comer, sino compartir la comida, así que... Oh, ¡pum! Compartir es vivir, ¿no es así? Dale. Me parece correcto. Me gusta compartir la comida, así que toma ostión. La hostia sagrada. Mira al muchacho, que parece tan calladito, tan tranquilito, pero luego te la suelta, ¿eh? Es violento, cuidado con Peldaños. ¿Haces algo más en tu turno? No, yo creo que ya paso. Pues me toca espero entonces. Espero que te portes bien, ¿eh? Porque tienes un bicho muy gordo. Y lo voy a aprovechar. ¿Sí? Sí. Porque resulta que mi comandante va a detener bichos gordos, precisamente. No. Robo el turno sin apoyarla en ningún sitio. Le ha costado. No sé nada, hombre. Le está costando tanto a él no hacer eso como a mí el aguantarme los chistes de eso, dijo ella. Voy a jugar a mi comandante, yo creo que ya toca. Voy a pagar 3 y 3 manas de la druida. Madre mía, qué partida me está dando la druida. Porque si fuera por mis tierras, estoy enterrado, que solo tengo 3 y no las robo. Aquí viene mi comandante, portavoz principal, Zegana. El mar es nuestro hogar y el cielo nuestro destino. Esta criatura es solamente un 1-1, pero cuando entra al campo de batalla va a entrar con X contadores +1/+1, donde X es la mayor fuerza entre las otras criaturas que controlas. Cuando la portavoz principal Zegana entra al campo de batalla, roba una cantidad de cartas igual a su fuerza. Primer trigger. Entra, bueno, no es un trigger, entra con contadores, como este bicho tiene fuerza 6, que si no me equivoco es el más fuerte que tengo, entra con 6 contadores y ahora robaría 7 cartas porque es su fuerza, pero también tengo los triggers de evolucionar, porque esta criatura es más fuerte que esta y es más fuerte que esta. Así que contador al Draco, que no es un Draco, contador al Crasis este, y como el Crasis ha evolucionado, contador a todo lo que tenga contador. Así que contador aquí, contador aquí, y ahora su fuerza es 8, así que robaría 8 cartas. Por fin ha llegado el momento de jugar a mi comandante, quizás se ha hecho un poquito más de rogar que los otros, pero merecía la pena. Ahora que de verdad tengo bichos grandes en mesa, he podido jugarla y sacarle el máximo partido, puesto que si ordenas bien los triggers, primero resuelves la evolución, luego resuelves la habilidad de Zegana y por tanto robas una cartita más, que quieras que no, se nota. 8 cartas para mí. Husky, basta de hacer cosas, y ahora encima que robas 8 cartas, pero ¿de qué vas, tío? O sea, sé que estás viendo esto, porque lo vas a tener hasta que revisar. ¿Por qué te has hecho esto? ¿Por qué te has puesto el mazo bueno? Tranquilito. A ver si te robas 2, una tierra, ¿no? 3. Pues no, ¿eh? Ah, mira, una. Pues espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me haré la que me voy a tener que descartar ahora. Yo de ti concedía, tío. Pues voy a jugar una tierra girada. Pues voy a la fase de combate y voy a repartir, ¿vale? A pesar de que me gustaría hacer un poquito de venganza personal, el Cloudfin Raptor, como vuela, te va a pegar a ti, Panda, ¿vale? Es una 6-7. El Crasis, que no vuela, te va a pegar a ti, Anya, que no tienes blockers, te va a pegar de 7. Y Roales, que vuela, te va a pegar de 4 a ti, Peldaños. Yo podría bloquear, pero se me moriría el comandante, con lo cual me como esos 6. No puedo bloquear directamente, así que me como 7, me has dicho, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Yo elijo comer. Qué buena respuesta, la verdad. Este es el típico turno en el que haces algo muy bestia y de repente solo tienes un blocker y te matan a la vuelta y tal, pero bueno. Bueno, amigo. Me voy a descartar porque tengo muchas cartas en mano. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Me tengo que descartar de 4 cartas. Pues me voy a descartar estas 4. Un sello, una titán, un bicho que da maná y una tierra. Y te toca a ti, Panda. Vale, enderezo. Robo de turno. Voy a jugar una tierra que me da un maná rojo o montaña. Y voy a pagar todo mi maná otra vez para jugar la visitación divina. Es un encantamiento. Si una o más fichas de criatura fueran a ser creadas bajo tu control, en vez de eso, ganas la partida, te imaginas. En vez de eso, creas la misma cantidad de fichas de criatura ángel blancas 4-4 con la habilidad de volar y vigilancia. Y por lo que sea, vas a crear y fichas. Y por lo que sea, voy a mi fase du combate directamente. Se activa la habilidad de Aurelia, con lo cual le voy a dar +2/+0
a mi amigo Canecro otra vez. Y arrollar. Y arrollar. Cuando va creciendo va siendo importante eso. Porque como es una criatura roja, pues gana la habilidad de arrollar hasta el final del turno. Y me voy a ir con todo, menos mi comandante, Anya. Todo para mí. Todo para ti, directo al corazón. ¡Feliz Navidad! Como ataca a Canecro, pues en gorila se da un más uno, con lo cual ahora tiene dos más uno, más el más dos, más cero. Su fuerza es de 5, con lo cual voy a crear 5 trasgos. ¡Ah, no! ¡Vaya! Tenemos la visitación divina. Creo 5 ángeles 4-4 con la habilidad de vigilancia. ¿También van a ser yo los ángeles? Pues no. Haz 4 peldaños. Gracias a mi encantamiento, la visitación, tengo ángeles ahora para dar y tomar, gracias a Ken, creo que crea goblins, pero como no son goblins y son ángeles, se pone la cosa divina. ¡Mira qué mono! Es Bart Simpson con bigote. No es Bart Simpson. Sí, es Bart Simpson. Y tiene alas. Y la polla gigante. Ese dato no lo sabía. A YouTube Censor sí le gusta esto. Hostia, yo te tenía como alguien súper pasito. Y la P porque siempre queda difícil. Tengo que sacar pecho. Caen 5 peldaños, 4-4 con vigilancia. Mira que no quería poner la visitación divina en el mazo. Pero claro, resulta que la han reeditado en Ravnica Remaster, así que había que ponerla en la partida. Iba a Panda y se la roba para curvarla en el turno 5. Y ahora me pone 5 ángeles 4-4 que nos van a ganar la partida. O sea, yo estaba preocupado por Anya, peldaños que no para de pegarme, pero es que realmente el que me da miedo ahora es Panda. Entonces, Anya, estos no atacan, obviamente, tranquila. No te van los peldaños, pero te van los huskies, rabiosos. y tienen además el batallón, que por primera vez has hecho batallón. ¿Verdad? Se activa el batallón de mis ejércitos. Le estás pegando a ella, ¿eh? A mí no me mires. Pero es que te lo voy a explicar a ti porque parece que no sabes de Magic. Ah, vale, perdona, gracias. Se activa batallón, ¿vale? Y es que al pegar con esta y al menos dos criaturas más, las criaturas atacantes ganan la habilidad de First Strike, o pegar primero, arrollar, y no pueden ser bloqueadas por tokens, que serían estas fichitas. Pero bueno, no tenéis de eso, así que nada. A mí ninguna de esas tres cosas me influye porque... ¡Pum! A tu cara. No puedo hacer absolutamente nada al respecto. Entonces te comes 11 de daño, pues si se los va a curar ahora, seguro. Ya, para una vez que activas el batallón y no tiene bloques. Te hago 11 de daño, Anya. Tú verás si bloqueas con tu poder mental, porque... Con mi faz, me estás llamando feo. Tengo una foto de Anya en los stories que puede bloquear con eso, la verdad. Yo estoy sufriendo. Bueno, me quedo con mis ángeles para protegerme y te doy turno. Pero con lo que no te quedas es con esos dos de ataque. Ah, como le gusta quitarme las cosas. Me encanta. Ya no tiene arrollar. Tampoco. Vaya mesa de chorizos, ¿eh? Voy a enderezar, a rezar un poquito por mi vida. Y al principio de mi mantenimiento es cuando Off the Path vuelve a la mesa. Entra en el campo de batalla, así que alguien que vas a ser tú. Con, te ha pegado él, ¿eh? Con todo mi cariñito, vas a ser tú porque tienes muchas vidas. Pierde 2 vidas y yo gano 2 vidas. Chucu. He ganado vidas, así que este pibe gana 2 contadores. Rocotro, ya tiene 6. Robo antes de que se me olvide. Voy a bajar tierra de turno, a llanurita, y voy a pagar esta misma llanura y lo que sea, 3 más. Para bajar un encantamiento, los grilletes de fe encantan un permanente y cuando entran en el campo de batalla gano 4 vidas, luego lo resolvemos y el permanente encantado no puede ni atacar ni bloquear y no se pueden activar sus habilidades activadas a no ser que sean habilidades de maná. Primero que todo, gano 4 vidas, me pongo a 20, este men tiene 2 contadorcitos más, así que ya pasaríamos a tener un de 12 para poner aquí un 8. Y ahora voy a escoger al permanente en cuestión que, por lo que sea, va a ser tu única carta. Me lo estaba viendo venir, sí. ¿Me perdonas? Sí. Pues te voy a pegar de 5. Ahora ya no. Nah, ya me has perdonado, ya no puedes retirar el perdón, te pego de 5. Bueno, te voy a pegar de 10. Pero pégale con el... Claro, eso iba a decir, ¿no? Si me va a pegar de 5 la perdono, la verdad. No sé, es que me quiero defender. Pero... si vas a ganar vidas, igual. Anda, que la he perdonado. Vale, vale. Me como 5. Te las has quitado justo antes de que cambiara de... Y esto de es el Magic competitivo. Te quitas las vidas antes de que te peguen. Así va. Estupendérrimo. Eso es todo lo que puedo hacer. Aquí me quedo. Vas. ¿Y quieres usar tu cosa esa?
O sea, no vas a poder bloquear con él, puedes... Ah, bueno, no, pero si te hace sacrificar, puedes dejártelo por si te hace sacrificar. Mejor. Tiene sentido. Exacto, ese era mi plan. Totalmente. Eso era lo que quería hacer. Sí, absolutamente. Parece que no soy el focus. Parece que tener 5 ángeles que vuelan y pegan de 4 no es el focus. Que se hagan sus cosas. ¿Enderezo? Es que habla súper suave, en plan sí. Y luego en plan de cuando le toca pegarse en gorila, se pone para adelante y dice, ¡ja! Sí. A mí me ha pasado, o sea, ha sido como en plan, sí, no, tal, no sé qué, te pego. A mí me ha hecho gracia, ay, una polla enorme. Me ha dejado. Te la escuela sin esperarte, sí, ¿no? Sí, sí. Por bueno. Si alguien no había cortado eso, lo tenéis otra vez aquí. Vale, voy a robar una. Hostia. El hombre de las tierras, ¿eh? Madre mía, parece que está jugando el Monopoly. Tengo una carta interesante en el mazo. Todavía no sé jugar muy bien porque es mi primera partida, pero yo creo que si me dan la oportunidad de sacarla, puedo hacer cositas. Quizá hasta ganar la partida, quién sabe. Bajo el pantano, lo activo y con la habilidad de la sierpe pútrida, joder, sacrifico al mago del gremio del enjambre. Como ha sacrificado la carta, pues puedo utilizar la habilidad, que es que uno de vosotros va a perder una vida. Venga, panda, que me sabe mal ya. Venga, no me voy a quejar. Vale, así equilibramos un poco. Como he sacrificado una criatura que es verde y es negra, mi comandante puede... bueno, yo pago 2 vidas y gano 2. Muy útil, la verdad. Vale. Y entonces vosotros vais a tener que sacrificar una criatura. Y ya está. Ahora que mi comandante era un bicharraco, Anya se lo ha quitado de medio con los grilletes. Y pensaba utilizarlo como carne de sacrificio para las habilidades de peldaños. Pero tengo un plan mejor. Hay una carta en mi mano que podría cambiar las cosas. Yo lo tengo fácil, voy a sacrificar Roalesk, ¿vale? Porque cuando muere, prolifero. Y luego prolifero otra vez. Así que se muere. Y pongo el trigger en el stack. Primero sacrificáis vosotros. Vale, pues yo va a ser un trasgo fácilmente. Ahí está, 3. Yo voy a sacrificar el comandante de Pan. Ah, muy bien. Ojalá fuera tan fácil. Pues a los... A tomar por saco. Y ahora sí, prolifero 2 veces, ¿vale? Así que esto va a ser un 8. Esto va a ser un 5. Y esto va a ser un 6. Y esto va a ser un 9. Qué gusto que nadie me haya hecho rimas. Y ya está. Vaya, vaya, ¿eh? Tremendos bichos tiene Husky, tú. No me gusta nada. Chiquita cosa. Hay que focus a Husky ya. Pero y lo bonito que es que mis dados sean Simic también. Ni que lo hubierais hecho a propósito lo de la mesa con los dados de colores. Voy a meterme pantano, bosque y pantano y bosque. Y puedo tirar al bajo mercante Golgari. Que cuando entra al campo... pues regresa la carta de permanente objetivo de mi cementerio a mi mano. Es decir, lo que acababa de sacrificar. Vuelve el brujo. Así que me lo vuelvo a quedar. Pues sí, voy a utilizar la serpe pútrida y le voy a pegar 5 a Husky. ¿Pútrida? ¿Con qué se le llena la boca más? Sí, ¿con pútrida o con Husky? Sí, Husky. Sí. Le ha gustado lo de pegarme, tío. Mira que me gustan sus vídeos, pero... ¿Y a él le gusta más pegarte? Pero bueno, después de darme una hostia me da el turno también, o sea que ya es como algo, o sea, que es entre nosotros, ¿sabes? Soy un padre que te acaricia y te cache. ¡Ostras! ¿Me toca? Sí, sí, te toca. No sé si sentirme amenazado, la verdad, por lo que acaba de suceder. Robo de turno. ¡Robo del destino! No. No ha picado. No ha sido del destino. ¿Qué le pasa? Pero tengo un turno interesante, ¿eh? Tengo un turno interesante. Voy a bajar tierra, ¿vale? Voy a jugar este bastión de carne que prolifera, pero no voy a proliferar. ¿Pasas? No. Voy a pagar 2 manases para jugar al mago del gremio Simic, que casualmente es mi gremio. Es un 2-2 hechicero elfo que tiene 2 habilidades. Si pago un verde y 1, mueve contadores. Y si pago un azul y 1, mueve auras. ¿Y qué aura hay ahora mismo en el campo que pueda ser relevante? Pues unos grilletes de fe de Anya. Voy a pagar 2 para encantar este permanente, por ejemplo, esta isla. ¿Qué os parece esa? No, pobre isla. Con el mago del gremio Simic puedo mover un aura de un permanente objetivo a otro permanente de ese mismo controlador. Lamentablemente, el controlador seguiré siendo yo, pero por suerte puedo hacer objetivo a una tierra, ya que los grilletes hacen objetivo a permanente y no a criatura. Igualmente, no va a ser un ataque muy colosal, porque no puedo acabar con Anya,
pero creo que tengo que vengarme por esos grilletes. Nos vamos a mover a la fase de combate y voy a intentar eliminar a alguien de la partida, yo creo, porque estamos... A ver, estamos todos a 20, entonces yo creo que va a ser cosa de que alguien se pire, ¿no? A ver, creo que... Anya, tú me has quitado dos vidas, me has hecho un pacifismo y te voy a pegar. Este men lleva pegándote desde que tiene conciencia en este mundo. Lo tiene controladísimo sí, ya. Sí, pero es que este men tiene dos blockers y tú solo uno. Y él tiene tres vidas más. Entonces, para pegarle a él... Tiene un 3, 4, un 2, 2... ¡No me líes! ¡Te estaba pegando a ti! Pues me muero. Posición horizontal. No, vamos, ya le queda no me muero. Porque voy a pagar dos. Le voy a quitar 6 contadores a este manín, así que me voy a quedar a 2. Para exiliar la criatura objetivo, que va a ser, por lo que sea, tu commander. Pero... se muere. Vale. Sexy. Se va a la zona de mando. Y ahora es una 4-4. Te voy a bloquear lo más tocho, que es la que pega de 9. La 9-8. Uh-huh. Vale. Pues se muere tu bicho, el mío sobrevive y te comes 5 y 8, 13. Que todo eso tiene mala rima. Pero bueno, sobrevivo un día más para contarlo. No pasa nada, valió la pena. Me voy a poner aquí un dadín conforme... Luego me costará más maná bajarlo y ya está. Y te toca. ¿Cómo que ya estás en mi turno? Te toca. Se está jugando mi turno la tía, ¿no? Que yo te diga. Te toca matar. Enderezo. Madre mía, vaya dos tú. Vaya hostias andan los comandantes, ¿eh? Sí. Robo de turno. En este turno me cargo al menos a dos personas. Creo que antes de hacer nada... Me voy a ir a la fase de combate directamente. Es lo que tienen los boros. Que hablando es de tener prisa, ¿no? De tener prisa. Al irme a la fase de combate, se vuelve a activar la habilidad de Aurelia, mi comandante, y le voy a dar más 2, más 0, pues por lo que sea, a Kanekro otra vez. Hecho esto, aparte también tiene arrollar, porque es criatura roja. Uh-huh. Me voy al combate. Anya, te voy con estos dos. Y Husky, te voy con mis 5 ángeles, 4 que vuelan. Me lo veía venir, pero tus ángeles también tienen vigilancia. Joder, es que como no está escrito por tu culpa... ¿Pero yo qué culpa tengo que no pues, te acuerdes? No, tío, le iba a escribir y tú, pero, eso no se apunta. ¿Pero te acuerdas de que vuelan? Hombre, porque le he puesto... Pues a ver, le he puesto un catalejo para que vigilen. Calitas. Es que pareces tonto a veces, ¿verdad? Hubiera escrito vigilancia, no los hubiera girado, ¿ves? Bueno, que te van 5 ángeles, chato. Pues me muero. Espérate, ah. Que antes pasan cosas. Vale, vale, no tengas prisa por morirte. Ahora te mueres, tranquilo. Al haber atacado con Krenko, +1/+1 al señor... Hablando de overkill. Y es 3, 5, 6, creo 6, trasgos, ano, tenemos la visitación, creo 6 ángeles. Entonces son 5 que están atacando y además como estoy atacando con 3 criaturas y una de ellas es el goblin que tiene batallón, pues batallón. El goblin del turno 1. El goblin del turno 1. Ahí está. Con lo cual tienen first strike y trample o pegar primero y arrollar. Y no me podéis bloquear con tokens. Me encanta lo de pegar primero. Pegar primero. No dañar primero, pegar primero. Que te doy primero. Vale, pues eso tienen las criaturas que están atacando. Anya, esto va para ti, que son 5, 6, 8. ¿Te imaginas? Te dejo a uno. Y... A mí no me ha pegado, no se ha girado nada. Sí, porque no giran, tío. Es que tienen vigilancia, ¿sabes? No, pero vuelan. Mira que alas tienen. Te pegan 5 peldaños, te van a la cara, chaval. Muerte por escalera. Tú tenías 20, ¿no? Sí. Perfecto. Overkill. Ahora daría turno, pero voy a jugar cosas. Porque Boros también juega cosas, no solo pega. Increíblemente. Voy a pagar 3 de maná. Y voy a jugar... El Chance for the Glory. Ok. O, como te gusta llamarlo a ti, Oportunidad de Gloria. Para. Para. La Gloria. Parar no has parado nada, ¿eh? La merezco. Es un instantáneo, ¿vale? Lo puedes jugar en cualquier momento, creo que es el momento adecuado. Y es que mis criaturas ganan indestructible y tengo un turno extra ahora. Pero cuando acabe ese turno, si no te consigo matar, me muero. Yo creo que te consigue matar. ¿Eh? Entonces, enderezo. Esto se ha ido ya, ¿vale? Robo de turno. Siempre te recordaremos, peldaños. Te doy turno. Oh,
Puedo hacerlo, ¿no? Se llama por poder. Por poder. Por poder. Si doy turno, gana peldaños. Pero dar turno cuenta como misplay. Bueno, dar porque turno literalmente sí. Te va a costar la partida. A ver, tengo otro turno y puedo ganar la partida, pero creo que no me gusta ganar así, así que lo voy a dejar al azar, como veréis ahora mismo. Te mueres. ¿Qué hago? Tengo... Mira, vamos a hacerlo de otra manera, con el dado gordo. Par, doy turno, impar, le pego con todo a peldaños. Me parece totalmente justo. Niños, no juguéis a cosas de azar. ¿Par qué era? Da turno y muere. ¿Sí? Sí. Esa no me la vi venir. ¿Ha sido demasiado fácil la partida? Yo así no quiero ganar. Paso. Y me la pela. Felicidades. Gracias. Esto ha sido precioso. Histórico. Mi 1-0. Mi primera partida Magic ganada. Gracias a todos por colaborar. Seguro que lo tiene trucado, ¿eh? Sabía que iba a hacerlo del sí, lado. Lo ha traído de casa, no te lo he dicho. Bestial, bestial. Oye, muy bien, ¿eh? Creo lo, que... Lo he controlado con mi carta de control mental. Tenías el... Sí. ¿Tú crees que la gente me dirá qué misplay has hecho jugando esta carta? Sí. Igual me como un poco de focus de odio porque podía haber ganado, pero me parece que... Lo importante es ser buena persona. El dado elegido. Ha sido un detallazo. Bueno, al final no he podido jugar la carta, pero he ganado igual. Así que supongo que gracias, Panda, por darme la oportunidad de dejarlo al azar. Un poco ludópata, ¿eh? Su estrategia de decir, venga, va, si toca par, gana. Si toca impar, no. Bueno, al final hemos apostado todo al par y hemos ganado. Gracias, supongo, por la humildad de dejarme ganar a mí, que la verdad es que soy un paquete, tengo que reconocerlo. Pues mira, te voy a regalar tus peldaños. Oh. Y a ti te voy a regalar tus tragos. ¡Olé! Lo siento, Ania. No es tengo... Bart Simpson, de verdad. Es un poco Bart Simpson, la verdad. Hostia. Y ya está, pues hasta aquí. A despedir la partida. Oye, en serio, muchas gracias por venir. Nada, espero que no te haya petado mucho la cabeza. Un placer. Oye, no ha habido ni buena partida, ni bien jugado. Todo culpa de Panda, de verdad. Que como hace... Es Boros, tío. Es así, es caos. Un poco, tampoco. Lo único que hacer es llegar a casa es escribir por aquí porque sé que a Husky le va a joder. Entonces y le va a mandar ahí de mira lo que estoy haciendo. Exacto. Mira lo que estoy haciendo. Me alegro de ser tan importante en vuestros. Le mandará vídeos de robando cartas sin tocar el... ¿sabes? En plan, todo el rato. Ah, en serio, muchas gracias. Ah, con esto ganaba. Vosotros. ¿Te ha molado? Sí, ha estado guapo. Es que tengo que digerir toda la... Ya que estamos en comer, tengo que digerir toda la información que he aprendido hoy, ¿eh? Quiero verme alguna partidilla. Quiero verme alguna de vuestro canal y ver ahí cómo manejáis una partida tryhard, ¿eh? Eso me gustaría verlo. Esta colección de Ravnica Remaster me gusta muchísimo. Tiene cartas muy, muy buenas, unas sinergias súper, súper divertidas y que da para hacer un montón de mazos súper variados. Yo estoy segura de que le voy a dar mucha caña a esta colección. Me ha gustado mucho, la verdad, pero al ser nivel 0 y no tener ni idea de nada, pues el tutorial hoy más toda la partida y eso ha sido mucha información, muy denso para mí, pero sí que me he notado atento y con ganas de aprender como cosas. Independientemente de que no supiera muchas, sí que en algún momento se me ha cortocircuitado el cerebro y ya no podía retener más. Pero me parece la típica cosa que asimilas mucha información el primer día, acabas saturado, pero luego te vas a dormir y como que dices, uy, me voy a ver un vídeo hoy, a ver qué tal, y como que vas retomándolo poco a poco. Yo creo que me puedo llegar a aficionar, ¿eh? Ya veremos, pero ha sido una buena primera toma de contacto. Así que nada, encantado de estar aquí, gracias. Las reimpresiones de Ravnica Remaster están muy bien. Hay algunas que yo quiero y que obviamente no llevaban en mi mazo, así un Cyclonic Rift, por ejemplo, algo así, que me interesa, pero mi mazo no ha estado nada mal. Me ha gustado mucho mi comandante. Mira que no soy muy fan del Boros, sí del rojo, obviamente. Yo soy de Goblin, te pego y te enfadas, te pego otra vez. Pero este mazo Boros ha estado muy bien y la verdad es que no he tenido rival. O sea, creo que lo he hecho y felicidades, peldaños. Una máquina, tío. Ha sido muy guay poder hacer mazos temáticos de Ravnica. Es un plano al que creo que muchísima comunidad de Magic le tiene aprecio. A lo largo de los años hemos visitado este plano varias veces y siempre nos ha traído muchas alegrías. Así que ha sido, digamos que un poquito placentero montar 4 mazos temáticos de 4 de los 10 gremios. Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias, tío. Gracias y a vosotros. Nos vemos. Adiós. Yo estoy muy de acuerdo y muy contenta con lo que ha hecho Panda. Yo no. A mí no me gusta. Primero un turno extra, nos pega a todos. A ti de 20, a mí de 20, al otro de 20. Y de repente dice, ah, pues paso turno. Y me muero. Porque sí. No, Panda, así no vamos. Ahí está la belleza, en el caos, en la concedición. No se ha tirado todo el día llorando porque le habíamos dado la baraja a Boros, que no le gustaba, que no iba a ganar. Luego nos pasa por encima y encima dice, ah,
pero no gano porque no quiero que gane Boros, ¿sabes? No me apetece ganar hoy. Vamos a concederle la partida a Peldaños, que sí, lo ha hecho muy bien para ser su primera partida de Magic, la verdad. Sí, literalmente su primera partida. O sea, hemos enseñado cómo se juega un poquito antes de empezar y se ha desenvuelto bastante bien, sobre todo. Me gusta que se ha visto lo que hace su mazo, ¿no? Que es hacernos sacrificar a todos, ganar vidas, esa sinergia. Y en general creo que hemos visto bastante los cuatro mazos, sobre todo el de Panda, que lo hemos visto cómo nos pasaba por la cara a todos directamente. Con su ejército de ángeles que nos ha pasado literalmente por encima. ¡Qué barbaridad! Ahora eso sí, el token de trasgo con mi cara me lo llevo a casa, la verdad. Merecido recuerdo de esta partida. Te lo has ganado. Si a vosotros también os gustan las partidas caóticas, con ganadores imprevistos, y queréis jugar algunas partidillas de Commander, tenéis nuestro Discord en la descripción, donde cada día se reúnen un montón de personas para jugar tanto a Magic como a D&D e incluso a otros jueguitos de mesa. Además, si os gusta nuestro proyecto y queréis apoyarnos de una forma un poquito más en profundidad, digamos, tenéis el link a nuestro Patreon, donde además podéis conseguir recompensas exclusivas a cambio de vuestro apoyo. Otra manera muy buena de apoyarnos es dejarnos un buen like si os ha gustado, suscribiros si aún no lo habéis hecho y dejarnos en comentarios qué partidas os gustaría ver en este canal. Pero comentarios buenos, ¿eh? Comentarios positivos, de los que nos guste leer luego, ¿vale? Y por cierto, si vais a escribir mi nombre, es A-N-I-A. Por favor, no es tan difícil. Yo os quiero muchísimo, pero es que cada día lo leo de una manera diferente. Bueno, pues Tania y yo nos vamos, ¿vale? Un abrazo. ¡Adiós! Un regalito para ti. Hostia, gracias. Bien, M, Mazo, Fafa, Porros. Hostia, qué bueno. Así que así puedas volver y ganar de verdad. Gracias, muy bien, no, en serio, muy bien esto para enganchar, porque esto es lo típico que igual si me veo un videito me apetece, pero digo, hostia, igual ir a por el material y tal ya se me hace un poco más de bola, pero con esto ya me habéis tenido. Ah, mañana me pondré a hacer. Fundar cartas, exacto. Y el rulito para esnifármelas.